Hey, ¿qué onda mis amigos de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter? Bienvenidos sean al sorteo de la FIFA World Cup de Pantoja Blogger 2020. En este sorteo veremos con quiénes se van a enfrentar todas las selecciones que tienen un solo representante, que son los miembros históricos, las personas ilustres y los miembros actuales de The Pantoja Blogger. Así que vamos a empezar ahora. ¡Wop! Estamos en este cuadrito que es una representación del de Rusia 2018. Así que vamos a empezar con el bombo 1 que tiene a estas selecciones por este lado. Así que vamos a empezar con el bombo número 1. Vamos a revolverlo para que vean que no hay truco. Esta selección va al grupo A. Papelito. Croacia. Croacia va al grupo A. Vamos a ponerlo de este lado. Vamos ahora sí a ver en qué lugar le tocó en el grupo A a Croacia. Perdonen la calidad de los bombos, pero pues producción, ¿no? Croacia va al A4. A4 es el lugar de la selección de Croacia. Vamos con el grupo B, seguimos con el bombo número 1. Vamos a marcar de este lado que ya salió la selección croata. Revolvemos. Sacamos papelito. España. España, la siguiente selección que va al grupo B. El grupo B va a ser de la selección española. Vamos a ponerla de este lado. Y vamos a ver en qué lugar le toca a la selección española, que tiene también representante. Yo les voy a ir diciendo quiénes no son las selecciones que no tienen representante y cuáles son las que sí. España sí tiene, así que España va al B2. B2 es para la selección de España. ¿Sí son los grupos estos? Sí. Vamos al bombo, seguimos con el bombo número 1 con el grupo C. Ay, se salió uno. Vamos a recogerlo. Vamos a taparlo bien para que no se salgan. Y ahora sí. Grupo C. Inglaterra. Inglaterra, también con representante, va al grupo C. Grupo C. Ahí estamos, muy bien. Nos olvidó marcar de este lado a España. Inglaterra va al C2. C2 va España. Digo España, Inglaterra. Seguimos con el bombo número 1. Marcamos ya. Bombo 1, quedan Portugal, Uruguay, Brasil, Francia y Bélgica. Hablando de la canariña, Brasil es la siguiente en salir. Brasil con el grupo número D, digo número, letra D. Se revuelve y sacamos del grupo D un papelito. Veamos si es uno. Sí. D3. D3 para la selección de Brasil. Seguimos con el bombo número 1. Quedan entonces Portugal, Uruguay, Francia y Bélgica.
Francia. Francia va al grupo E. Grupo E con Francia. Y Francia va al E3. E3 para la selección de Francia. Seguimos con el bombo número 1. Quedan Portugal, Uruguay y Bélgica. Portugal. Portugal va al grupo EP. No me sé el abecedario, perdón. Lo tengo que ver con misa. Vamos al grupo F. Uy, se viene otro papelito. F2. F2 para Portugal. Entonces quedan Uruguay y Bélgica. Uruguay y Bélgica. Uruguay o Bélgica van al grupo G. Uruguay. Uruguay va al grupo G. Grupo G. No va a haber cortes en este video. Porque, pues, para que no haya que hubo timo en este mundial, ¿no? G1. El primer número 1 es para Uruguay y va al G1. Grupo G1, Uruguay. Y pues, por lógica, y al grupo H, pues va, pero para que vean que no hay trampa, Bélgica. Belgium va al grupo H. Vamos a ver con quién, en qué lugar le toca a la selección belga, a los belgas. En el H3. H3 para Bélgica. Sacamos el bombo número 1, volvemos a meter papelitos. Pero se desecha el bombo número 1. Vamos con el 2, que está conformado por esas selecciones: Argentina, Colombia, México, Suiza, Italia, Países Bajos, Alemania y Chile. Ok, vamos con el bombo número 2 al grupo A. Con Croacia. Países Bajos. Holanda va al grupo A con Croacia. Sí, ¿no? Croacia. Vamos a ver en qué lugar le toca. A2. A2 para la selección de Países Bajos. Seguimos con el bombo número 2. Quedan entonces Argentina, Colombia, México, Suiza, Italia, Alemania y Chile. Sacamos papelito del grupo B. Ya salió. Switzerland. Suiza. Suiza va al grupo B. Suiza, grupo B. Se revuelven papelitos. Sacamos papelitos. B1. Suiza va al B1. B1 para Suiza. Vamos con el siguiente: Argentina, Colombia, México, Italia, Alemania y Chile. Papelito para el grupo C. Con C de Colombia. Colombia va al grupo C. De este lado lo ponemos. Grupo C, Colombia. Ah, la revolvida, como diríamos, ¿no?
Grupo C. No sale. Salieron dos. C4 para la selección de Colombia. Grupo Bombo 2. Quedan Argentina, México, Italia, Alemania y Chile. ¿Con quién le tocará la selección de México? Viene el siguiente y es Italia. Italia va al grupo D. D4 para la selección italiana. Italia va al D4. Ok, seguimos con el bombo número 2, que queda Argentina, México, Alemania y Chile. Sacamos papelito. Chile va al grupo E. Sacamos papelito del grupo E. Y Chile va a ser E2. E2 para Chile. Seguimos con el bombo número 2, que quedan Argentina, México y Alemania. Todos estos tienen representante. México va al grupo F. La selección mexicana va al grupo F. Y México va a ser el líder del grupo F. F1 para la selección mexicana. México, grupo F, F1. Seguimos con el bombo 2. Argentina y Alemania. Dos potencias mundiales. Argentina va al grupo G. Argentina al grupo G, señoras y señores. Vamos a ver en qué lugar le toca. G2 para la selección de Argentina. Y por último, pues no queda otra más que la selección de Alemania. Aquí está Germany, Alemania. Y va al grupo H. Se cayó el bombo 2. H2 para la selección de Alemania. Recogemos el bombo 2 y metemos todas las selecciones al bombo. Ok, vamos con el bombo número 3, conformado por Estados Unidos, Gales, Japón, Serbia, Rusia, Corea del Sur, Paraguay y Australia. Todos estos con representantes. Vamos al grupo A. Grupo A con Estados Unidos, United States. Vamos al grupo A. ¿En qué lugar le tocará a la selección de los Estados Unidos? A1 para los Estados Unidos. Quedan entonces Gales, Japón, Serbia, Rusia, Corea del Sur, Paraguay y Australia. Siguiente papelito, Australia, señoras y señores, Australia. Australia va al grupo B.
Y le toca en el lugar. B3. B3 para la selección de Australia. Seguimos con el bombo 3. Quedan Gales, Japón, Serbia, Rusia, Corea del Sur y Paraguay. Salieron el primero y el último del bombo. Aquí está el siguiente papelito. Y es Serbia. Serbia va al grupo C. Grupo C para Serbia. Y a Serbia le toca ser el líder del grupo. C1 para la selección de Serbia. Serbia va al C1. Seguimos con el bombo 3. Quedan Gales, Japón, Rusia, Corea del Sur y Paraguay. El siguiente papelito. Los nipones. Japón. Japón va al grupo D. Grupo D para Japón. Y a Japón le toca el lugar. Ponemos el bombo D. El D2. D2 para Japón. Los nipones. Seguimos con el 3. Quedan Gales, Rusia, Corea del Sur y Paraguay. Siguiente. Hablando de otros asiáticos. Corea del Sur, Corea Republic. Salen Japón y Corea del Sur, los anfitriones del mundial de 2002. Corea del Sur va al grupo E. Y también les toca ser líderes de grupo. E1 para Corea del Sur. Vamos con el F. Quedan 3 papelitos y 3 grupos. Quedan Gales, Rusia y Paraguay. Y parece ser que Gales. Gales va al grupo F. Gales va al grupo F. No hay timo aquí. Todo se está haciendo conforme a la ley. F4. F4 para la selección Vamos con el siguiente. Paraguay. Paraguay va al grupo G. Paraguay va al grupo G. ¿Qué lugar le va a tocar a la selección de Paraguay? El G3. G3 para Paraguay. Y la última selección del bombo 3 que va al H, Rusia. Entonces era Gales el que salió en el grupo F. Perdón, es que se me olvidó que había salido Gales en el grupo F. Aquí está Rusia. Rusia último en salir. Y va al grupo H, que casi no revolvemos. Ahí está. H1, líder de grupo para la selección de Rusia. Anfitrión en el pasado mundial de la vida real. H1 para Rusia. Agarramos todos los papelitos y los metemos en su bombo. Bombo número 4 y últimos lugares de este mundial. El bombo 4 para Grecia, que tiene representante, y los demás no tienen, que son los Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Arabia Saudita, Rumania, Irán, Dinamarca y Suecia. Grecia es el único de este bombo que tiene representante, así que vamos a ver quién va al grupo A. Grupo A para los Emiratos Árabes Unidos, United Arab Emirates. Ya nos revolvemos, es el último que queda.
los Emiratos Árabes Unidos van al A3 para los Emiratos Árabes Unidos. Ahí, seguimos con el bombo número 4. El bombo número 4, digo, el siguiente lugar en el grupo B es para Canadá. Canadá va al grupo B. Este es un poquito más rápido. B4 para la selección de Canadá. Seguimos. Parece ser que Grecia va al grupo C. El C, el lugar que le toca es el C3. C3 para la selección de Grecia, única que tiene representante del bombo número 4. Seguimos con los equipos. Quedan Arabia Saudita, Rumania, Irán, Dinamarca y Suecia. Y Suecia va al grupo D. Agarramos el grupo D. D1, líder de grupo para Suecia. Líder de grupo, los suecos. Seguimos con el que sigue. Islamic Republic of Iran. Irán va al grupo E. Vamos a ver qué lugar le toca a Irán. E4, el último del grupo E, va a ser Irán. Dinamarca va al grupo F. Último de la lista, F3. F3 para Dinamarca. Seguimos con los últimos dos. Arabia Saudita va al grupo G. Último lugar del grupo G para Arabia Saudita. Y Arabia Saudita va al G4. Y el último del bombo 4, Rumania. Y va al grupo H4 para Rumania. Con esto, señores y señores, acabamos. Así como ven aquí abajito, quedan los grupos para el Mundial de The Pantoja Blog. Así que espérenlo. Ya muy pronto, en noviembre, llega el Mundial. Ya casi todo se va a llevar a cabo en el videojuego de FIFA 18, como lo que pasó con la E-Liga hace unos meses. Entonces, espérenlo muy bien, porque se va a poner muy bueno. Todos los días va a haber 2 partidos o hasta 4 partidos por grupo. Así que espérenlo muy bien. Nos vemos, yo soy The Pantoja Blogger, adiós.